55 TV completamente sumergidos. La pregunta es, ¿qué va a suceder a partir de hoy de escuchar la comunidad, sus problemáticas? ¿Qué viene? ¿Cuál es el paso a seguir? Yo creo que hemos cumplido el objetivo de la primera sesión por fuera del recinto de los comuneros del Consejo de Bogotá, que fue bien recibido por los concejales de la ciudad, lo aprobamos y nos estamos desplazando para que la gente de las 20 localidades en que hoy está dividida la geografía del distrito puedan asistir a través de sus organizaciones jurídicas, ONG, asociaciones, grupos, colectivos y también individualmente, para que en el marco de la discusión del POT, en lo que le corresponde hacer al Consejo de Bogotá, la ciudadanía pueda ir a hablar, indagar, preguntar y fijar posturas sobre la implementación del mismo, pero igualmente dejar unas propuestas que pueden ser recibidas y ojalá bien tramitadas por parte de los concejales y por la misma administración, porque lo que se trata es sacar un POT concertado, con buena participación y no un POT impuesto. Creo que vamos por buen camino, el trabajo lo estamos realizando y lo vamos a continuar la próxima semana en otras localidades de la ciudad de Bogotá. 55 TV completamente sumergidos.